muchos cánceres en diferentes lugares del cuerpo humano. Por eso ustedes ven que este año yo he tenido como un en cuanto a los t-shirts. Ha sido porque cada lugar del cuerpo humano donde aparece un cáncer tiene un color diferente. Por eso lo puse, no van a creer que puse el verde, porque yo soy estrellita. Pero también puede ser. Pero este año he tenido varios casos de linfoma y este es el color para ese lugar. Entonces así ha sido con los otros colores, no voy a ponerme a decir cuáles son de este lugar, pero ya ustedes saben el motivo por qué lo puse colorido así. Y también se ve bonito, ¿no verdad? Me gustó así, ¿no verdad? Seguiremos buscando también otros colores. Pues bien, nosotros necesitamos la cooperación y la ayuda de todos ustedes. Vayan por allá, vayan a ver lo que hacemos, sean miembros voluntarios de nosotros, porque así ustedes nos ayudan a cargar, a llevar la carga, a ir a visitar a los enfermos, que eso hacemos también, vamos a visitarlos. Donde quiera que nos dicen que hay un paciente de cáncer, ahí vamos. A veces yo necesito un vehículo, porque yo privo el joven, pero no es verdad que soy joven, no, pero no monto motor. Entonces hay lugares que no puedo ir porque no tengo, la guagua no pasa por ahí y yo no monto motor. Pero ustedes que tienen bicicleta, etcétera, etcétera, pónganmelo a la orden, que cuando yo quiera visitar, no me digan ahora la orden y cuando yo lo llame, bueno, bueno, porque así me dicen a veces. Bueno, yo ahora tenía una salida. Pues bien, vamos a cooperar uno con otro. Ayúdenme, señor. Y no se pongan a decir que le dieron unos miles de pesos a la fundación, si no es verdad. Porque los pacientes entonces me caen encima cuando ellos quieren que yo lo ayude. Yo les digo, nada más puedo darle este poquito porque no tengo. Porque yo, pero le dieron, dice yo, que cuántos miles los otros días. Digo, ¿a dónde? Pues aquí no llegó. No, a mí no me lo dieron. Así que ya ustedes saben. Muchísimas gracias. Ahora yo les voy a dar la oportunidad al señor.